100 años fabricando miel, creando botones o haciendo capas son establecimientos madrileños que durante un siglo han visto pasar muchas crisis. En Madrid hay 61 comercios que han cumplido los 100 años. Desde 1901 lleva abierta la tienda de capas de la familia Seseña en el centro de la ciudad. Aseguran que ni las modas, ni las crisis, ni el verano pueden con el negocio. A lo largo de todo lo que es para nosotros la temporada, que es el invierno, vienen más clientes eh, nacionales. Y luego en los meses de verano, a partir de mayo hasta octubre, vienen clientes extranjeros. Para hombres y mujeres, americanos, canadienses, alemanes, compradas tanto directamente en la tienda como a través de internet, muchos son los que quieren una capa. Hemos no solamente en España, sino a, a todo el mundo. Hemos mandado capas a, a Corea, a Estados Unidos, Australia, a cualquier sitio. O sea que se venden tanto a nivel nacional como, como internacional. Raro es el personaje que haya pasado por Madrid sí, y no tenga una. Pues brona de pronto para un coche. Llaman al timbre y dices: No me lo puedo creer, es él. Y efectivamente era él. Vino, compró, pero no, eh, compró porque su mujer le había dicho: Si vas a Madrid, no dejes de pasar por capas de Y le compró una capa para ella y otra capa para, para su madre. La sabiduría popular, los...